Muy buenas a todos, gente, sean todos bienvenidos a este nuevo videito. Y bueno, gente, en este video les traigo noticias y bueno, les traigo a responder algunas preguntas que muchos se han hecho estos días, gente, de si es detectable este exploit, si los van a banear y si tiene virus este nuevo exploit que ha aparecido, que se llama Solar. Así que, gente, vamos a ir allá con este videito. Voy a responder a todas estas dudas y responder a todos los comentarios que me han estado dejando. Si les gusta este contenido, gente, se pueden suscribir y dejar su like. Recuerden que si necesitan apoyo de algún modo me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, gente, vamos allá con las noticias del día de hoy. Bueno, mis amigos, para iniciar, como siempre y como no puede faltar en la escena de los exploits, en la escena del Roblox, pues ha aparecido este exploit que es Solara, como ya muchos saben. Y bueno, gente, antes de iniciar con esta historia, agradecerles muchísimo a las personas que estuvieron en el directo donde estuvimos probando Solara en directo, esperando a que nos banearan. Y pues les agradezco a todos los que estuvieron, fue un directo muy chido, me la pasé excelente, me encantó leer sus comentarios y jugar con ustedes. Así que bueno, bien, volviendo a lo de Solara, gente, pues teniendo en cuenta lo del directo, pues estuvimos probando el Solara, que como les menciono es el exploit que ha aparecido recientemente. Y pues, gente, se supone que ha aparecido una polémica donde se burlan de los desarrolladores y del exploit, porque principalmente, gente, pues dicen que está 100% detectado, que las personas que lo utilicen van a resultar baneadas sí o sí. Muchas personas están diciendo que tiene virus. Y pues bueno, gente, todo surge desde pues diferentes medios. Sobre todo el más reconocido que se hizo fue en el servidor de Wave, donde uno de sus moderadores nos deja ver dos imágenes, o bueno, una comparación de imágenes donde compara Solara y nos muestra, por decirlo así, como la consola de comandos de Roblox, mostrándonos que pues precisamente el código y como tal el bypass, por decirlo así, de Solara pues está a medias. Podemos observar en las imágenes que le arroja pues 16 advertencias, le arroja errores. Y bueno, esto quiere decir precisamente que está pues siendo detectado, de que es probable que los detecten por utilizar este exploit. Pero, gente, obviamente ustedes ya saben que esto es una beta, gente. Además de eso, ustedes saben que no se puede incluso ejecutar todos los scripts con normalidad por la limitación de la versión del exploit que recién apareció. Recuerden que también es un exploit gratis, gente, y que no nos están pidiendo absolutamente nada a cambio, ni siquiera están poniendo publicidad dentro del exploit de ningún tipo de key. Entonces, gente, ustedes deben saber que si ustedes utilizan este exploit es bajo su propia responsabilidad. Y pues precisamente de esto se queja, o bueno, se burlan los de Wave y hacen la misma comparación. Este administrador del Discord de Wave nos muestra adicional el, pues como por decirlo así, la barra de comandos, la misma barra de comandos, pero ejecutándose en Wave, y nos muestra cómo tiene cero errores, cómo todo está prácticamente perfecto. Aunque si ustedes se dan cuenta, no nos deja ver bien tampoco la barra de arriba donde se marca el conteo general de todos los errores y las advertencias. Pero bueno, eso es lo que están ellos comparando, haciendo ver que obviamente el de ellos es mejor. Y claro, eso nadie lo niega, gente, ustedes saben que eso absolutamente nadie lo niega. Todo el mundo sabe que Solara es una beta, que está supremamente pues verde el proyecto. Pero como les digo, pues mientras tanto Wave está dormido, no está sacando la actualización que nos prometieron, que cada rato están postergando. Entonces no sé de qué vienen a quejarse, no a qué vienen a burlarse, ni sobre todo todo el esquema de exploits, toda la comunidad de exploits haciendo como burla a este proyecto, ya que pues prácticamente es el único que está funcionando de manera gratuita y bueno, con sus mil limitaciones, pero está funcionando, gente. Y respecto a lo que tiene virus, claro que no tiene virus, gente. Ustedes saben que todo tipo de archivo .exe que no tenga una firma digital y que sea un hack que modifique, o pues por decirlo así, trabaje por encima de otro proceso, siempre, siempre, siempre se va a ver detectado por un antivirus o por muchos antivirus, dependiendo. Pero esto no tiene nada que ver y no
tiene nada que, por decirlo así, correlacionar con el hecho de que los van a hackear o que la PC se les va a poner lenta. No tiene nada que ver con que sea un virus para las personas que se lo preguntaban. Así que, gente, pues eso ha sido todo por el videito de hoy. Espero que les haya quedado pues todo esto bien claro, que hayan entendido qué es lo que está pasando. Recuerden que pueden descargar el Blockstrap, pueden descargar Solara y los scripts que les he dejado en los comentarios de este video, también en la descripción, recuerden checar. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Recuerden que si les ha gustado este contenido, dejar su like, comentar. Y bueno, un saludito a todas las personas que dejan siempre su comentario. Nos vemos hasta el siguiente videito.